baimendu du Euskadiko ikastetxetako jantokiko zerbitzua finantzatzeko. Diru kopuru horren bidez, 480 ikastetxe publikoei janari prestatuak, lehengaiak eta gainerako zerbitzuak hornitzeko kostua estaliko da, 2013-2014 ikasturtean zehar. El Consejo de Gobierno ha aprobado en la sesión de hoy una autorización de gasto por valor de 92,8 millones de euros para financiar el servicio de comedor de los centros educativos públicos de Euskadi. Con este importe se cubrirán los costes de suministro de comidas, de materias primas y de los servicios oportunos para los 490 centros educativos públicos durante el próximo curso 2013-2014. Kontseiluak ganera 2,5 milioi euroko zuzeneko diru laguntza bat onartu du gaur 2013ko lehen hiruhileroko doako justiziaren gastuak finantziatzeko. Diru horren bidez, baliabiderik ez duten pertsonei arreta ematen dieten abokatuen eta prokuradoreen kidegoen guardiako txandaren eta ofiziozko txandaren kostu guztiak finantziatuko ditugu. Diru kopuru horri beste 1,1 milioi euro gehitu behar zaio, azken zenbateko hori abokatuei eta prokuradoreei eman zitzaien maiatzean orientazio juridikoko zerbitzua finantziatzeko. Horrenbestez, doako justiziaren zerbitzu publikoak 3,6 milioi euroko kostua izan du 2013ko lehen hiru hilekoan. Además, el Consejo ha aprobado hoy una subvención directa de 2,5 millones de euros para financiar los gastos de la justicia gratuita correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2013. Con este dinero se financian los costes totales del turno de guardia y del turno de oficio de los colegios de abogados y procuradores que atienden a las personas que carecen de recursos para litigar. A esta cantidad hay que sumar otros 1,1 millones de euros que se entregaron a los abogados y procuradores, a los colegios, el pasado mes de mayo, para financiar el servicio de orientación jurídica, por lo que durante el primer trimestre del año 2013 el servicio público de justicia gratuita ha supuesto un coste de 3,6 millones de euros. Bestalde, kostaldeei buruzko Espainiako legearen azken erreforma errekurritu du Eusko Jaurlaritzak konstituzio auzitegiaren aurrean arlo hauetako eskumenak inbaditzen dituelako. Lurraldearen eta itsasertzearen antolamenduari buruzko eskumena, hirigintza eta etxebizitzako eskumena eta ingurumenaren eta ekologiaren arloko eskumena. Hiru eskumen hauek urratu ditu legeak gobernuaren iritzian eta hori dela eta auzitegi konstituzionalaren aurrean errekursua aurkeztea erabaki du. Eusko Jaurlaritzak lehenbiziko eta bigarren artikuluen hainbat paragrafo errekurrituko ditu eta baita ere hainbat xedapen gehigarri eta iragankor. Espainiako gobernuak Euskal Autonomi Erkidegoaren hainbat eskumen inbaditzen dituela iritsita. Esate baterako, kostaldei buruzko lege berriak udalbatzek hirigintza arloan hartutako egintza batzuk indargabetzeko ahalmena ematen dio estatuko gobernuari. Baina estatuak ez du eskumenik hirigintza arloan eta horretarako larritasun eta premia handiko kasuetarako diseinatu zen salbuespeneko bide bat erabiltzen du. Era bat guztiz legez kanpo dagoen neurri bat. Bigarrenik, kutsaduragatik prebentzio eta kontrolpean dauden industrien jarduerari buruz, autonomi erkidegoak ingurumen arloan aurretik egindako txosten erabakigarriak estatuak kontutan ez hartzea
posible egiten du baita ere lege reforma honek. Eta horren kontrako errekursua ere planteatuko da. Eta bestetik, itxas bazterreko eremuan, kokaturiko higiezinetan egiten diren lanetan, eraginkortasun energetikoko eta ura aurrezteko irizpideak betetzeko izapide egokiak ezartzeko ahalmena hartzen du beretzat baita ere Espainiako gobernuak. Euskadiren eskumen esklusiboa da hori, eta hori dela eta baita ere Jaurlaritzan irizpidea da, legeak Euskal Autonomia Erkidegoko eskumenak urratu egiten dituela, eta horretan oinarria hartuta errekursua planteatzea erabaki du. Eusko Jaurlaritzak gai hori aldez aurretik aldebiko batzordean eztabaidatzea proposatuko dio Espainiako gobernuari. Horrek esan nahi du, urrengo sei hilabetetan batzorde horretan eztabaidatuko dira liskar gai diren gai hau guztiek, eta sei hilabete horiek bukatu eta gero akordiorik ez badago, orduan bai errekursua elegitea formalizatuko litzateke Konstituzio Auzitegiaren aurrean. El Gobierno Vasco ha acordado también en su sesión de hoy recurrir, plantear recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la última reforma de la Ley Española de Costas, al considerar que esta reforma invade varias competencias de la comunidad autónoma. Invade en concreto las siguientes competencias: la de ordenación del territorio y del litoral, la competencia en materia de urbanismo y vivienda, y la competencia relativa a medio ambiente y ecología. El Gobierno, en este sentido, ha dispuesto plantear recurso contra varios apartados del artículo primero y del segundo de esta disposición, así como varias disposiciones adicionales y transitorias, al considerar que el Gobierno español hace uso de unos títulos competenciales en los que se extralimita, en cuyo ejercicio se extralimita, invadiendo competencias de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Por ejemplo, la nueva Ley de Costas atribuye al Estado capacidad de suspender algunos actos en materia de urbanismo adoptados por las corporaciones locales, cuando es evidente que el Estado carece de competencias en el ámbito urbanístico. Para hacerlo, además, utiliza una vía excepcional que se diseñó para casos de extrema gravedad y urgencia, y se previó de esa manera en la Ley de Bases de Régimen Local. Pero es evidente que no nos encontramos ante los supuestos que habilitan al Estado para hacer uso de ese mecanismo excepcional. En segundo lugar, el Gobierno español, por ejemplo, posibilita también que el Estado no tenga en cuenta los informes previos y determinantes que emiten los órganos ambientales de las comunidades autónomas en relación con las industrias sujetas a prevención y control por contaminación. En estos casos está prevista por la legislación la emisión de un informe medioambiental por parte de los órganos ambientales de las comunidades autónomas, que a través de esta ley el Estado considera que no es vinculante y, por tanto, el Estado puede desmarcarse de lo previsto en esos informes determinantes, tomando resoluciones por su cuenta al margen de lo establecido en el informe determinante. Por otra parte, el Gobierno español se arroga para sí la capacidad de establecer los trámites oportunos para cumplir los criterios de eficiencia energética y ahorro de agua en las obras que se realicen en los inmuebles situados en la franja litoral, una competencia que es inequívoca de la comunidad autónoma y que ésta reivindica para sí. El Gobierno, una vez que ha adoptado ya, por tanto, la decisión de formalizar, de plantear recurso de inconstitucionalidad contra esta ley, propondrá al Gobierno español dirimir esta cuestión de forma previa en la comisión bilateral, por lo que se abrirá, como está previsto en la ley, un plazo de 6 meses para tratar de llegar a un acuerdo entre ambas partes. Si finalizado el plazo semestral previsto en la ley el acuerdo no tuviera lugar, sería necesaria la formalización del recurso de inconstitucionalidad.
si el acuerdo fructificase, lógicamente podría ser posible no plantear el recurso. En cualquier caso, lo que quisiera destacar en este momento es que el Gobierno va a solicitar al Gobierno central la creación de esta comisión bilateral para explorar conjuntamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo en relación con estos puntos conflictivos que acabo de citar, en los que la percepción del Gobierno es inequívoca. Existe una vulneración de competencias autonómicas que reclaman una reacción de la comunidad autónoma en su defensa. Besterik ez, gobernuaren izenean, eta zuen galderetara edo kezketara nago. Sí, bueno, acaba de comentar que van a acudir al Tribunal Constitucional, su presidente estará en el disparadero por su afiliación política. ¿Temen que eso pueda influir, que no haya unas decisiones, bueno, digamos, imparciales? Bueno, la situación en la que se encuentra el presidente del Tribunal Constitucional no es ni de lejos la perfecta desde el punto de vista de la objetividad y la imparcialidad que tiene que acreditar el alto tribunal en la resolución de los conflictos competenciales y de las cuestiones que se someten a su consideración. Ahora bien, a este Gobierno sí le llama la atención el hecho de que se haya generado una alarma en relación con un supuesto que, siendo como es criticable, no lo es mucho más que otros casos en los que, sin afiliación formal, la afinidad política es incontestable, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Donde hay no militantes como Enrique López, pues no le hacen falta al PP militantes en el seno del Tribunal Constitucional, porque es evidente que estamos hablando de una persona con una trayectoria de vinculación, de sintonía y de casi sometimiento a los dictados y orientaciones y pautas que le marca el Tribunal Constitucional, que solo se acreditan en el caso de los mejores militantes, ¿no? Por tanto, lo que criticando, lo que se está criticando en este caso, la afiliación política del presidente del Tribunal Constitucional, es un tema, es un punto criticable, pero que apunta a una cuestión más de fondo. Lo que es cuestionable es el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico para designar a los miembros del Tribunal Constitucional. Un procedimiento que no garantiza en absoluto la idoneidad de las personas que lo integran y que la experiencia pone de manifiesto que, mediante la utilización del sistema de cuotas por los dos principales partidos del Estado, el Partido Socialista y el Partido Popular, han hecho que el Tribunal Constitucional acabe integrado por un sector conservador y por un sector progresista, que uno y otro, el Partido Popular y el Partido Socialista respectivamente, consideran que le es afín y que tiene que responder a sus sugerencias y dictados, ¿no? El problema, por tanto, está en el origen, en el sistema mismo establecido por el ordenamiento jurídico para la designación de los miembros del tribunal, más allá, lógicamente, del hecho de que la afiliación, la militancia política de nada menos que el presidente del órgano judicial, pues sea un dato que preocupa, que llama la atención y que en absoluto garantiza la imparcialidad, la objetividad y la independencia con las que tiene que actuar el alto tribunal, ¿no? Guztiolen kontuan berriz, Madrilen atzo bilera izan zan, hor alde batetik, bertan hartutako erabakia zer iruditzen zaio Jaurlaritzari, eta gero ezin saihestu Jaurlaritzaren ordezkaririk ez egotea bertan sortu duen zarapata. Bueno, bertan hartutako erabakiari dagokionez, Eusko Jaurlaritzak behin eta berriro esan izan du errekursoa ondo ikusten duela, baldin eta errekurso horrek sektoriari kalterik eragiten ez badio, eta baldin eta errekursoaren ondorioz behin-behineko neurriak hartzeko posibilitatea zabaltzen baldin bada. Orain ikusi dugu, esan digutelako, seguruenik, hau ez da segurua, baina seguruenik beste laterri batzuetako ordezkariek errekursoa planteatuko dutela, holandarrek. Bereiziki, uste dutelako hartutako neurria, batzordeak hartutako neurria, malguegia ala pobreegia dela. Neurri gogorragoak nahi omen zituzten. Hori horrela baldin bada, erabakiak kontuan hartu beharko du. Zan nahi dut, errekursoa planteatu, ala ez planteatzearen inguruko erabaki hori, datu hau kontuan hartuta, hartu beharko da.
Hau da, ikusita baita ere, holandarrek errekursoa planteatuko duten ala ez duten. Holandarrek errekursoa planteatzen baldin badute, neurriak indartzeko izango delako, eta ez neurriak malgutzeko. Eta guk, hau da, Espainiako gobernuak errekursorik planteatuko balu, logikoa denez, ba justu kontrako helburuarekin planteatu beharko litzateke. Beraz, kontaktuan jarraitzen dugu, Espainiako gobernuarekin, Soria ministroari gure ikuspuntua azaldu diogu, argi eta garbi erakutsi diogu gure ikuspuntua zein den, alegia, errekursua ez dugula gaizki ikusten baldin eta horrek kalterik eragiten ez badie astilleroei, hemengo astilleroei, eta bigarrenez, baldin eta salbuespenezko neurriak edo behin-behinoko neurriak hartzen baldin badira, eta, bueno, marko horren baiten hartu beharko da erabakia. Erabakia azken batean, gobernu zentralak hartu behar du, bere erabakia da, baina kontaktuan jarraitzekotan gelditu gara horretarako oraindik epea dagoelako. Irailaren 8a, 28an agortzen da errekursua aurkezteko epea, eta ordura arte, marko honen baitan, eta irizpide hauek kontutan hartuta, ba, elkarrizketetan jarraitzekotan gaude. Gero, lehendakaria edo gobernuko beste inor, atxoko batxarrean ez izanaren arrazoari dagokionez, bueno, gobernuak esan zuen, azaldu zuen atxo argi eta garbi, agendak lotzea, ustartzea ez dela posible izan, naiz eta horretarako alegin apartekoak egin izan diren, lehendakariak Soria ministroari hiru data alternatibo eskini zizkiola, batxar hori egin alizateko, besteak beste, jai eguna izan arren hainbat lekutan ustailaren 25eko egun hori ere planteatu zion alternatiba bezala, baina dirudienez beste agenda batzuk zinezko egin zuten lotxe hori ala ustartze hori. Hori horrela izanik, gobernuak, Eusko Jaurlaritzak kontaktua mantendu du ministroarekin une orotan, eta elkarrizketak izan ditu telefonikoak bai atzo eta bai gaur ere. Horrek esan nahi du, gobernua atzoko batzarrean egonez izanak, ez diola euskal interes orokorari, ez da euskal ontziolen interesari kontrako eraginik ekarri, egin beharrekoa egin zelako, eta Eusko Jaurlaritzak honetan aportatu dezakeena, aportatu zuelako, azken batean, atzo mai gainean izan zena, gobernu zentralaren kontu bat zelako, berari bakarrik dagokion eskumen bati buruzko erabakia zelako, errekursua planteatu, ala ez planteatzearen ingurukoa, eta hori azken batean, gobernu zentralaren erabakia da. Comentaba el portavoz que, en fin, ve con buenos ojos el recurso, aunque lo ha matizado el propio Lehendakari, y si no me equivoco, animó al ministro Soria a presentar ese recurso. ¿En qué condiciones creen que había que desestimar esta opción? Bueno, en primer lugar hay que subrayar el hecho de que todavía disponemos de tiempo para tomar la decisión final. El plazo para la presentación del recurso se agotaría el 28 de septiembre, por tanto disponemos todavía de tiempo para tomar esa decisión, ¿no? En segundo lugar, el Gobierno vasco ha sido partidario y es partidario de plantear el recurso siempre y cuando se pueda garantizar, en primer lugar, que se adoptarán por parte del Tribunal medidas cautelares que suspendan la ejecución de algunas medidas y, en segundo lugar, de la interposición del recurso no deriven consecuencias negativas, lesivas para los intereses de los astilleros, ¿no? En cualquier caso, parece claro, la información de la que disponemos apunta en esa dirección, que Holanda presentará un recurso ante el Tribunal de Justicia por la razón contraria, porque considera que la decisión adoptada por la Comisión es excesivamente blanda. Holanda es partidaria de un conjunto de medidas más duras, más inflexibles, más rígidas, más firmes contra el sector naval español, ¿no? En la medida en que esto se pueda confirmar y en la medida en que efectivamente Holanda finalmente lleve la cuestión ante el Tribunal de Justicia, pretendiendo que el Tribunal de Justicia refuerce, no solamente valide, sino que refuerce las medidas sancionadoras adoptadas por la Comisión, sería inevitable ya tener que personarse ante el Tribunal de Justicia para hacer alegaciones en el sentido contrario.
Por tanto, esta es una decisión que depende también, entre otras cosas, de la decisión que pueda adoptar a este respecto el Estado o uno de los Estados desde el que se promovieron las denuncias que han desembocado en esta decisión de la Comisión, ¿no? La decisión, por tanto, todavía hay margen para adoptarla definitivamente hasta el 28 de septiembre. El Gobierno, insisto, es partidario de interponer este recurso siempre y cuando, insisto, no se deriven del mismo consecuencias negativas para el sector y pueda garantizarse la adopción de medidas cautelares. Y se va a ser inevitable que el Tribunal de Justicia, desde luego, conozca del asunto porque plantea recurso a Holanda. En ese caso, el recurso, incluso también por parte del Gobierno español, sería inevitable, ¿no? Sería incluso conveniente a efectos de que el Tribunal escuchara las alegaciones de ambas partes. Pero más allá de la interposición de recurso, el Gobierno cree que es imprescindible mirar también al futuro, ¿no? Y cree que, bueno, pues las decisiones que se pueden tomar ya y las medidas que pueden empezar a adoptarse ya por parte del Gobierno español no deberían demorarse, no deberían esperar más tiempo, ¿no? Y, por tanto, el comisario Almunia, cuando hizo pública la decisión la semana pasada, ya anunció que la decisión última en relación con la cuantía final de las sumas a devolver y en relación con las condiciones y circunstancias en las que debería hacerse efectiva la devolución correspondía al Gobierno español. Por tanto, el Gobierno español sí tiene, en primer lugar, aquí un ámbito de responsabilidad importante, ¿no? Que la Comisión se lo ha encomendado expresamente y que consiste en flexibilizar al máximo la recuperación de los beneficios fiscales de los inversores. Es decir, que la medida, la decisión adoptada por la Comisión se aplique de la manera más flexible y adaptable posible a los intereses de los inversores, ¿no? En segundo lugar, el Gobierno podría también y debería comprometerse a reinvertir las cantidades devueltas en el propio sector. Una reinversión que debería hacerse efectiva en el ámbito de la formación, del I+D+I, de la mejora tecnológica del sector y también en la elaboración de un plan industrial para los astilleros. De cara, por tanto, más allá de lo que pueda dar de sí el recurso que el Gobierno español puede plantear ante el Tribunal de Justicia contra la decisión de la Comisión, independientemente de esto, de lo que esto pueda dar de sí, es preciso avanzar ya y seguir dando pasos en relación con el futuro del sector. En esto el Gobierno español tiene importantes responsabilidades. Acabo de citar unos casos, una serie de supuestos en los que el Gobierno español tiene que tomar decisiones, flexibilizar la aplicación de la decisión y reinvertir las cantidades devueltas a la Hacienda Estatal en el propio sector, de manera que éste pueda garantizar su competitividad de cara al futuro. Y, en segundo lugar, el Gobierno vasco, pues lógicamente, va a seguir actuando y trabajando conjuntamente con el sector. La propia consejera de Desarrollo Económico nos ha comunicado que el próximo lunes, sin más demora, va a constituir un grupo de trabajo que establecerá las líneas de trabajo conjuntas con el sector y que a la vuelta de verano se dotará de actuaciones más concretas en función de lo que plantea el sector y en función de las posibilidades y competencias del Gobierno. Por tanto, hay que mirar al futuro. Más allá de la incidencia, hay un sistema de tax lease nuevo, reconocido, avalado por la Comisión Europea, que dota al el sector de un marco de claramente dotado de una seguridad jurídica y a eso hay que sacarle provecho. Y el Gobierno vasco está pensando también de cara al futuro en trabajar conjuntamente con el sector para sacar el máximo provecho a este nuevo sistema de taxis, ¿no? Ya sé que ha dado alguna explicación, pero ¿realmente la agenda del Lehendakari en el día de ayer era tan urgente e inevitablemente excusable como para no poder asistir a la reunión? Mire, la explicación la dio el propio Lehendakari ayer a través de una nota hecha pública. Fue imposible cuadrar las agendas. El Lehendakari hizo un intento personal proponiendo al ministro Soria otras tres fechas alternativas a la del día de ayer para que pudiera tener lugar la reunión en cualquiera de ellas. En esas tres se incluía el próximo 25 de julio, que es día festivo, en Euskadi lo es, y en alguna comunidad
cuyo presidente estaba en la reunión, también lo es, aunque no lo sea en todo el territorio del Estado español, pero parece ser que era imposible cuadrar agendas. En el Ministerio sabían también que la consejera de competitividad se encuentra en el extranjero y que no podía asistir personalmente a la reunión. En cualquier caso, hay una cosa que este Gobierno y yo como su portavoz sí quisiera destacar. Creo que a estas alturas nadie puede poner en cuestión el compromiso y la implicación personal, tanto del Lehendakari como de la consejera del ramo en el sector naval, y que en todo lo que tiene que ver con las decisiones fundamentales y con las estrategias básicas que se han adoptado para obtener de las autoridades de la Unión Europea una resolución favorable en esta cuestión, se han implicado hasta el final, a tope. Pero lo han hecho cuando esa estrategia era más decisiva, más importante, en los momentos previos a la adopción por parte de la Comisión de la decisión correspondiente. Era entonces cuando urgía el diseño y establecimiento de una estrategia compartida y lo más eficaz posible para gestionar entre los miembros de la Comisión la adopción de una resolución lo más favorable posible para el sector. La decisión de ayer, con ser importante, era una decisión que corresponde adoptar en última instancia en exclusiva al Gobierno central, la de interponer o no un recurso, y la ausencia del Gobierno en la reunión de ayer, desde luego, para nada revirtió en perjuicio del sector, porque se mantuvo una conversación telefónica con el ministro a través de la cual se le transmitió cuál era la posición del Gobierno vasco en relación con la única decisión que estaba ayer sobre la mesa, que era la de interponer o no el recurso ante el Tribunal de Justicia. Una decisión que en última instancia, insisto, primero corresponde al Gobierno central y segundo, todavía hay un margen temporal para, en fin, adoptar la última posición al respecto, porque hasta el 28 de septiembre hay mucho margen, ¿no? Insisto una vez más, sí, no creo que a estas alturas, después de ver, como hemos visto, tanto al Lehendakari como a la propia consejera, hablando con el comisario del sector, con el presidente de la Comisión, con el Gobierno central y con los presidentes del resto de las comunidades autónomas afectadas, en los momentos en los que la estrategia compartida era realmente decisiva e importante, en los momentos, insisto, previos a la adopción de su decisión por parte de la Comisión, después de haber asistido a esta implicación personal del Lehendakari, a estas alturas considerar que su interés por el sector naval es secundario y relevante, creo que sería injusto e inexacto, no se correspondería con la realidad, ¿no? Quería volver a esa idea de la creación de este grupo de trabajo. Quería conocer qué consiste, con quién lo va a formar y cuáles serían sus objetivos en principio. Bueno, estas son noticias que, si no les importa, se las puede suministrar el departamento sectorial con más detalle, ¿no? Lo que sí puedo constatar una vez más es la voluntad del Gobierno vasco en trabajar en íntima, en estrecha relación con el sector para plantar cara a los retos de futuro y que para materializar ese compromiso el lunes de la semana que viene la consejera de competitividad se reunirá con los representantes del sector para constituir ya grupos de trabajo y diseñar conjuntamente ese escenario de futuro. Porque más allá, en fin, de los problemas planteados por la resolución de la Comisión Europea, aquí hay un reto de futuro hay que plantar cara, ¿no? Con un sector que merece la pena apostar por él, ¿no? Yo quisiera volver al tema de la agenda del Lehendakari. Ayer el propio Íñigo Urkullu hablaba de transparencia. No sé si nos quiere confirmar que ayer por la tarde no acudió a esa reunión en Madrid, precisamente porque tenía una reunión en el EBB. Y en todo caso, si considera que la ciudadanía puede entender que se prioricen cuestiones de internas de partido al problema de ese tema. Bueno, lo que tenía que decir a este respecto ya lo he dicho. Las agendas no se pudieron cuadrar, ¿no? Pese al intento que hizo el Lehendakari en ofrecer al ministro fechas alternativas, un intento evidente en el que se incluyeron hasta tres fechas alternativas, parece ser que en ninguna de ellas era posible. Parece ser que había agendas de otros concurrentes a la reunión que impedían reunión en ninguna de esas fechas alternativas. Después, por tanto, de constatar la imposibilidad de asistir un día y de que
la oferta de fechas alternativas no encontrara satisfacción por quienes convocaron la reunión y procuraron su celebración, solo quedaba mantener la reunión telefónica y la comunicación se ha producido a través de la vía telefónica, sin que, por tanto, la ausencia física y material del Lehendakari o del Gobierno en la reunión de ayer haya traído perjuicio alguno para el sector, porque la posición del Gobierno vasco en una cuestión que en última instancia corresponde decidir en exclusiva al Gobierno central se manifestó claramente a través de la conversación telefónica que se mantuvo. Por tanto, no creo que haya ahí, insisto, haya nada más que añadir. El Gobierno estuvo ahí, insisto. La reunión de ayer era una reunión en relación con las que han tenido lugar en las semanas anteriores a propósito de esta cuestión, con un orden del día menos relevante. Se trataba solamente si se iba a plantear o no un recurso ante el Tribunal de Justicia. Una decisión que corresponde en exclusiva al Gobierno central. El Gobierno central ha querido dar participación a las comunidades autónomas. El encuadramiento de las agendas parece ser que ha sido imposible. Parece ser que ha sido imposible, digo parece ser porque esta es una decisión que la adoptó el que convocó la reunión y decidió que pese a todo se celebrase ayer. Parece ser que ha sido imposible y por tanto el Gobierno vasco ha hecho lo único que podía hacer, mantener una conversación telefónica con el ministro para transmitirle cuál era su posición en relación con ese asunto. Por tanto, el sector no se ha visto en absoluto perjudicado por esta ausencia. La posición del Gobierno vasco ha quedado clara, se ha transmitido al ministro y además se ha expresado al ministro la voluntad y la disposición del Ejecutivo de seguir en contacto con él de aquí al 28 de septiembre, que es la fecha en la que se agota el plazo para la presentación del recurso. Tenemos todavía un par de meses por delante para tomar una decisión que no necesariamente tenía que tomarse en la reunión de ayer, ¿no? No, ya, para repetir la pregunta de mi compañera, porque en este tema sí que se ha hablado, ha habido críticas por ese motivo incluso, censurando la postura del Lehendakari de priorizar o de acudir a una reunión de partido en lugar de acudir a ese foro. No sé si se puede confirmar que esto es así, si se desmiente, si había otros motivos de agenda o... Bueno, yo comprendo su interés, pero comprendan usted también cuál es la posición de un portavoz de Gobierno que no... prefiere no entrar en más detalles en relación con este asunto. Yo creo que las explicaciones están dadas. En lo que al Gobierno atañe, se puede decir que el esfuerzo por encontrar una fecha en la que el encuentro fuera posible fue notable, el esfuerzo fue ímprobo, se hizo todo lo que se tenía que hacer y una vez que se constató, al parecer, que el encuadre de las agendas no podía ser porque otras agendas prevalecían frente a las del Lehendakari, pues el Lehendakari hizo lo que tenía que hacer, mantuvo una conversación telefónica y transmitió su punto de vista, hizo ver cuál era el planteamiento del Gobierno vasco al ministro Soria para que lo tomara en consideración de cara a la decisión, a la única decisión que iba a adoptar la reunión de ayer. Sobre otra cuestión que no tiene nada que ver, relativa a la nueva adjudicataria del servicio de ambulancias de Vizcaya, Ambuibérica. Ayer el sindicato de la denunciaba que se está ralentizando todo este servicio y anunciaba que iba a presentar, o que de hecho había presentado una denuncia ante Sanidad para que se revoque esta licencia. No sé si el Gobierno vasco tenía constancia de esas supuestas irregularidades que denuncia el sindicato de ley, si tiene previsto tomar alguna medida. Bueno, no tengo noticia de la información a la que hace usted referencia, no la tengo. En cualquier caso, le diría que efectivamente esa adjudicataria lo es como consecuencia de un proceso de licitación que fue recurrido en el momento de la adjudicación, pero que validó el órgano de recursos contractuales del propio Gobierno, que es un órgano independiente, adscrito al consejero de Hacienda, pero independiente, imparcial, y que no atiende a instrucciones jerárquicas de ningún cargo formal del Gobierno. Por tanto, la adjudicación, en principio, es hoy por hoy incontestable. A partir de ahí, creo que usted me está hablando de una empresa adjudicataria que presta un servicio en nombre del Gobierno en el que no se están respetando las normas laborales, ¿no? Bueno, el Gobierno lógicamente no tiene conocimiento de eso. El Gobierno está obligado
porque hay un acuerdo adoptado formalmente en ese sentido, a asegurarse de que las empresas adjudicatarias de los servicios contratados por el Ejecutivo cumplen las normas laborales y cumplen no solamente las normas laborales, sino los convenios vigentes en el sector, y por tanto, en la medida en que haya denuncias, las atenderá y las pondrá a disposición de la inspección laboral, que es la que tiene que hacerse cargo de estos asuntos y plantear las acciones oportunas, ¿no? Tan pronto como tenga conocimiento de la denuncia a la que hace referencia usted, porque no me consta que en este momento esa denuncia haya llegado a manos del Gobierno, más allá de lo que pueda haber hecho a través de algún medio de comunicación, ¿no? Parece que ya a través de los medios de comunicación es notoria la situación del equipo ciclista Euskaltel. No sé si ha habido ya algún tipo de comunicación directa con el Gobierno, si han estudiado esas peticiones de ayuda, si está descartado, en fin, o va a hacer algo el Gobierno vasco para salvar este proyecto que parece que se muere, según dicen. Bueno, el Gobierno ya tomó una decisión en relación con la continuidad de las ayudas que ha venido prestando al equipo de Euskaltel. No me consta que haya recibido recientemente comunicación novedosa alguna con nuevas solicitudes o con nuevos planteamientos por parte del equipo. No me consta. Cuando lleguen y se adopten decisiones por parte del Ejecutivo, pues ya les daremos cuentas de las mismas. Pero no, en este momento no tengo conocimiento yo de que, más allá de las declaraciones que sí he escuchado que han hecho a algunos medios de comunicación, pues no me consta que haya habido una solicitud formal registrada en las dependencias del Gobierno vasco, ¿no? La prensa, ¿qué decir? No, bueno, yo que digo que no tengo conocimiento de que... Usted me hablaba de alguna solicitud, ¿no? De si ha venido alguna solicitud al Gobierno en relación con las declaraciones que han hecho. Digo que no me consta que haya venido alguna solicitud o un planteamiento nuevo, ¿no? Otra cuestión por la que quería preguntar yo, el Parlamento se lo pidió para junio, el Gobierno se comprometió para julio, no sé cuándo nos va a presentar el plan de redimensionamiento de la Administración Pública. Bueno, tenemos previsto aprobarlo en el Consejo de Gobierno de la semana que viene y probablemente después daremos cuenta de su contenido, ¿no?, aquí ante la prensa, para los que estén el día 30 de julio, porque es fecha casi vacacional, ¿no? Hombre, hasta que se acuerde formalmente por parte del Ejecutivo, creo que sería una deslealtad y una osadía por mi parte pretender saber qué es lo que el Gobierno va a aprobar una semana antes, ¿no? Osondo, ¿qué recasco?